La frase de los sabios. Ese es el tema que quiero compartir contigo el día de hoy. Mi nombre es Vinicio Ramos y me dedico a transformar la vida de las personas alrededor del mundo. Mi amigo, es un verdadero placer estar contigo el día de hoy y quiero compartirte una historia que me encanta, una historia que en algún momento de mi vida, tiempo atrás, me ayudó a superar distintas etapas que estaba atravesando por mi vida. Te cuento rapidito y además luego de la historia voy a comentarte algunas situaciones que estoy pasando por mi vida, lo cual hicieron que esta frase resonara nuevamente en mí. ¿Ok? Mira, cuenta la historia que había un rey posiblemente de África que estaba pasando en su reinado todo normal. Pero un día se le ocurrió una idea, dijo, ¿qué tal si en algún momento llega a mi vida una crisis, una situación complicada? Entonces, ¿qué debería hacer? Entonces, preocupado por esta situación, convocó a todos los sabios del reino, a todos sus ministros y le dijo, señores, creo que en algún momento de mi vida puede llegar un momento difícil, así que quisiera tener una frase, quisiera tener algo que en ese momento de crisis, quizás de soledad o quizás de algún duelo, de alguna muerte de un familiar, una frase que me pueda ayudar a salir adelante. Los sabios se reunieron en medio de su sabiduría ancestral, la gente antigua, pues sacaron una frase y la pusieron en un papel chiquitito, un papel muy pequeño. Y le dijeron, rey, aquí tenemos la frase que le va a ayudar a usted en momentos difíciles. Entonces le entregaron el papel al rey y el rey al abrirlo le dijeron, no lo lea, guárdelo en su anillo. Los anillos de antes tenían como una especie de rosca, le daba una rosca y la guardó allí. Cuando usted crea que ya no puede más, en ese momento use la frase. En ese momento desenrosque su anillo y saque la frase con la sabiduría que nosotros hemos puesto ahí. Bueno, resulta que años más adelante se desató una guerra, tiempos de reyes, tiempo de guerras, y el rey comenzó a perder territorio y estuvo a punto de perder todo su reinado. En ese momento llegaron las tropas invasoras, atacaron el palacio del rey y el rey tuvo que salir huyendo por una alcantarilla. Al final de la alcantarilla lo único que le esperaba era un despeñadero, así que estaba a punto de lanzarse porque todo el palacio, todo su reino estaba incendiado, la mayoría de sus ciudadanos y de sus ministros habían sido asesinados. Así que él, no teniendo nada más que hacer ni a ningún lugar al cual escapar, iba a lanzarse el despeñadero y a suicidarse. En ese momento recordó que tenía en su anillo una frase, abrió el anillo, sacó el papelito con la frase de los sabios y el papelito decía, esto también pasará. Él vio la frase y dijo, es verdad. Buscó la manera de esconderse, se escondió. Al siguiente día, los pocos ciudadanos y ministros que habían sobrevivido al ataque lo encontraron y poco a poco fueron reestructurando el reino. Recuperaron nuevamente los terrenos, recuperaron el palacio y el rey nuevamente volvió a ser grande como lo había sido antes, todo por la frase de los sabios. Años después, en conmemoración del rey, todos los años hacían un desfile. Y en un desfile, cuando el rey había recuperado toda su magnificencia, toda su gloria, todo su poderío, donde había recuperado terrenos y su reino había crecido igual que antes, en medio del desfile llega uno de los sabios que sobrevivió ese tiempo atrás y le dice, rey, ¿qué tal si abre nuevamente usted su anillo y lee la frase? Y el rey le dice, no, ¿cómo voy a abrir la frase si esa frase es para momentos difíciles? Y el sabio le dice, no, nosotros creamos esa frase para que usted la lea siempre y esté consciente de ese tema. Y en medio del desfile, de la algarabía, de la gloria, de la fiesta, el rey abrió el anillo y leyó y decía, esto también pasará. ¿Y cuál es la reflexión aquí? Es que esto también pasará. ¿Qué es lo que pasa? Sucede que cuando nosotros muchas veces estamos en medio de una crisis económica, de una crisis de salud, de una crisis matrimonial, de una crisis familiar,
pensamos que esto nunca va a pasar y nos centramos. Y cuando tú estás en medio de una crisis, de una situación difícil, te frustras tanto, no por la situación como tal, sino porque muchas veces creemos que esto no va a pasar. Y pensamos que siempre vamos a estar enfermos, que siempre vamos a estar divorciados, que siempre vamos a tener problemas financieros, que estamos en la quiebra y que no viene nada más. Y yo te quiero decir algo, si estás pasando por una situación difícil, es que esto también pasará. Pero ojo, si todo es todo lo contrario y por el contrario te encuentras en una situación financiera, tu empresa está creciendo, tu negocio está creciendo, te va bien en lo profesional, tu matrimonio está de lo mejor, cuidado, porque esto también pasará. Aprende a vivir el momento en el que estás y a disfrutarlo, porque todo pasa, todo cambia en la vida y todo es un ciclo. Ni lo bueno dura para siempre, ni lo malo tampoco. Entonces, no vale la pena de que tú te amargues por una situación X o Y que estés pasando. Mira, te dije que te iba a contar algo personal. Para quienes me han seguido ya desde hace algún tiempo, saben que en las últimas semanas he estado un poquito alejado como tal, porque han habido situaciones y cosas que han ido ocurriendo que me han llamado mucho la atención. Como para resumirte, todos mis sitios y mis páginas web, si no solo míos, sino de algunos clientes, se fueron abajo, ¿sí? Algunos de ustedes que me están siguiendo me escribieron, me decían, Vinicio, quiero acceder al curso, Vinicio, quiero acceder al producto, Vinicio, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y no puedo, porque todo estaba abajo. De un día para otro, todo se vino abajo. Es decir, todo mi negocio, todo lo que he formado se fue para abajo. En ese momento, wow, una situación técnica, a nivel técnica, muy difícil de manejar y de sostener. Solamente recordaba y decía, esto también pasará. No vale la pena amargarme porque va a pasar. Salvamos esa situación, se arregló esa situación. Y luego todos los videos que tenía se borraron, todos de los cursos, de una serie de cosas privadas. Muchos ya me están escribiendo y me están diciendo, Vinicio, ¿qué pasó con el curso que yo te compré, que yo te pagué? Se borró y todo, pero ya los tengo recuperados porque ¿sabes qué? Esto también pasará. Y mira, tú puedes estar pasando por crisis económica, por una crisis matrimonial, por la situación que estés pasando. Te puedo garantizar y te puedo decir que esto también pasará. ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Cuál es la actitud que he tomado? Es que mira, si esto va a pasar y te garantizo que va a pasar, ¿por qué amargarte? ¿Por qué dañarte el día? Es cierto, a ratos no te digo que todo el día estoy feliz brincando en una pierna. ¡Ay, qué bonito! Se cayeron todos mis sitios web, se borraron todos los videos de todos mis cursos. Tampoco es así. Pero ¿sabes qué? Tengo la plena confianza y seguridad por la frase de los sabios de que esto va a pasar y que esto se va a solucionar y que no es eterno y que tarde o temprano habrá por una salida. Pero mira, hay personas que se atrasan en una cuota con la tarjeta de crédito, se atrasan en un pago de la renta y se les viene todo el mundo encima. Y esto no es así. Quiero que por favor entiendas que esto también va a pasar. Y quiero que hagas memoria. Mira atrás en tu vida. 6 meses, 1 año, 5 años atrás. Y recuérdate algún problema grande, grave que te mantuvo estresado, que te quitaba la paz, que no te dejaba dormir. ¿Pasó o no pasó? Quizás algún problema todavía lo estás sosteniendo, pero hace años atrás, cuando murió papá, mamá, murió un hijo, aquel momento cuando te divorciaste, aquella vez, que ese día que no tenías ni qué comer, ni qué darle de comer a tus hijos, ¿acaso no pasó esa situación? ¿Acaso no se superó? Por supuesto, porque todo pasa en esta vida. Y yo te quiero alentar el día de hoy, ya te digo, quizás esto se lo siente más cuando tú estás en una situación difícil y tú dices esto también pasará. Pero también acuérdate que los buenos tiempos también se van. Y también la vida es así, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Y en todos los momentos, en todas las situaciones vas a tener que recordar esta frase. Guárdala, anótala en un papel, ponla en tu teléfono celular, porque todo pasa en la vida, nada es eterno, ¿ya? Y si te sirve para los problemas difíciles en la vida y cosas por el estilo, bien, pero también recuérdalo para los grandes momentos en la vida. Todo pasa,
todo cambia y te prometo que todo se arregla. ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la frase de los sabios, algo que me ha ayudado. Y si te preguntabas por qué he estado un poco alejado de las redes y todas estas situaciones, ya sabes cuál es la razón. He estado pasando por una serie de problemas técnicos. Yo soy técnico de profesión, soy analista de sistemas, programador. Pero aún así la situación no es fácil de resolver. Pero ahí estamos. ¿Y sabes por qué sigo sonriendo y por qué estoy contento? Y esta es mi actitud, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque sé que esto también pasará. Y aunque estoy pasando una situación complicada y difícil, sé que va a pasar. Y sé que tu situación también va a pasar. ¿Ok? Un abrazo, amigos, un placer verte de nuevo. Vamos, me vas a tener nuevamente por aquí, ya vamos a regresar. Y para todos mis clientes que están ahí preocupados, dice Vinicio, ¿qué pasó? Se desapareció de las redes, no están los cursos, no están los sitios web. Tranquilo, esto también pasará. No, ya lo estamos arreglando, no te preocupes. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao.